Buenas tardes, estamos contentos, estamos emocionados porque a partir de hoy iniciamos una serie de programas para hablarles acerca de una revolución que está llegando aquí a Estados Unidos, para hablarles de un producto único en el mercado que está revolucionando la salud de muchísima gente y de muchísimas familias. El producto se llama Inmunocal. ¿Qué es Inmunocal? Inmunocal es un producto que está respaldado científicamente, está avalado por premios Nobel de Medicina, pero lo más importante, está al alcance de todos nosotros para mejorar la salud de todas las familias. Ahora en la actualidad estamos viviendo muchísimo estrés y es la situación por la que muchísima gente está enfermando, la mala alimentación. Inmunocal ha venido a ayudarnos a solucionar muchísimos retos de salud y es la razón por la que ahora estamos tratando de llegar a muchísimas familias. El día de hoy tengo a dos personas como invitados, a una eminencia médica, a una persona a la cual admiro muchísimo y que ha sido mi mentor para llegar a este producto. Voy a presentar a un testimonio, el cual es el más impactante en mi vida. Me uní a este proyecto hace 6 meses y ahora es el proyecto de mi vida. Gracias a eso he podido ayudar a muchísima gente, a muchísimas familias a cambiar su salud y estoy orgullosa de ello. Voy a presentar también a un médico, un científico que ha venido a cambiar mi vida también. Para esto les voy a mandar a un video para que puedan saber qué es Inmunocal y de qué se trata. Vamos por el video. A medida que avanzamos en nuestra agitada vida cotidiana, nuestros cuerpos se ven afectados por factores nocivos como estrés, el insomnio, la falta de ejercicio, los contaminantes del aire que respiramos, la mala nutrición de los alimentos que consumimos
y los inevitables efectos del envejecimiento. Hace más de 40 años, un avance fundamental en nuestra comprensión de la función del sistema inmunológico nos ofreció una forma de mantener un sistema inmunológico sólido. Un sistema inmunológico fuerte mejora la capacidad de nuestro cuerpo para defenderse de los daños. En colaboración conjunta, los doctores Gustavo Bunos y Patricia Kong-Schaven descubrieron el papel de un aislado de proteína de suero especialmente preparado que aumenta los niveles de una molécula de nuestro cuerpo llamada glutatión. El glutatión, conocido como el principal antioxidante del cuerpo, es fundamental para mantener saludables las funciones del sistema inmunológico. Su descubrimiento llevó al desarrollo de los productos exclusivos de Immunotech, Immunocal e Immunocal Platinum, una fórmula mejorada por el Dr. Wolf Drogen. Ambos son los suplementos dietéticos más importantes que usted consumirá. Ambos ayudan a su cuerpo a aumentar los niveles de glutatión. Y dicho de la manera más simple, cuanto mayor sean sus niveles de glutatión, mayor será su salud. The immune system is incredibly complex. But one of the things that is well established is that the immune system cannot function well without the presence of glutathione. El envejecimiento, la mala alimentación, los problemas de salud, la falta de ejercicio, el estrés, el sueño inadecuado reducen los niveles de glutatión en el cuerpo. Por desgracia, tomar un suplemento de glutatión no funciona, porque el glutatión se descompone en el sistema digestivo. Para aumentar el glutatión, es necesario proporcionar los componentes o precursores para que sus células puedan hacerlo por usted. Los precursores provienen de los alimentos que comemos, pero uno que es muy escaso es la cisteína. El problema es que cuando la cisteína básica entra en su cuerpo, por lo general no llega a sus células. A diferencia de los polvos o suplementos básicos de cisteína, solo Immunocal cuenta con cisteína enlazada. La cisteína enlazada está protegida por una capa de proteína que lo protege hasta que pueda ser absorbida por sus células. Una vez absorbida la cisteína, permite que su cuerpo aumente el nivel de glutatión y eso le ayuda a mantenerlo más saludable. Soon, you will be using the word glutathione as commonly as you use a word like antioxidant. Immunocal recibió reconocimiento internacional a través de patentes emitidas en países de todo el mundo, con 48 estudios publicados por médicos y científicos que trabajan en las mejores instituciones del planeta. Dicho trabajo continúa hoy y continuará en el futuro. En particular, Immunocal se ganó un lugar en el Compendio de Productos Farmacéuticos y Especialidades de Canadá y en el Libro de Referencia Médica de Escritorio de Estados Unidos. Dos recursos médicos muy respetados en los que confían médicos y farmacéuticos y al que se le concedió un número de producto natural por parte del organismo de salud Health Canada. Quite simply put, your health depends on your immune system. And glutathione is literally food for your immune system. Aunque Immunocal es un producto con el que se puede beneficiar la gente de todas las edades, la fórmula avanzada Platinum lo convierte en una opción superior para todas las edades y estilos de vida y el suplemento ideal para atletas y personas de mayor edad. Immunocal ha impulsado a atletas profesionales y aficionados en todo el mundo, incluyendo algunos medallistas olímpicos ganadores de las medallas de oro, plata y bronce. Immunocal e Immunocal Platinum ayudan a mantener su sistema inmunológico, desarrollar anticuerpos y mejorar su fuerza muscular y desempeño físico al combinarlo con el ejercicio regular disuelto en jugo o mezclado con yogur o compota de manzana. De 1 a 2 sobrecitos de Immunocal o Immunocal Platinum diarios ofrecen la gama completa de beneficios. Puede pensar en Immunocal e Immunocal Platinum como un alimento para su sistema inmunológico, ayudándole a usted y a su familia a vivir vidas más saludables. Immunotech, la ciencia de vivir mejor. Ya estamos de regreso nuevamente en nuestro programa Ciencia y Salud. Y para ayudarnos a presentar a este programa, tenemos a una eminencia médica,
una persona que es mi mentor, una persona que admiro muchísimo y que es ahora el padrino de nuestro programa. Él es profesor asociado en la Universidad Northwestern, exdirector de la área materno-infantil del Hospital Kukanik, que es considerado el hospital más grande de Estados Unidos. Así es de que nuestro doctor, nuestro querido doctor Eduardo Chorkov, bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme, un gusto, y bueno, acá estoy para conversar un poco acerca de ciencia y salud. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a hacer algunas preguntas porque todos tenemos la inquietud de saber. Doctor, ¿cuál es la razón que lo motivaron a usted a escribir un artículo en el cual se refiere a Inmunocal como la octava maravilla? Para todo el público, yo nunca hice una red de mercadeo y nunca vendí nada, excepto cuando era adolescente. Hace más o menos unos 16 o 17 meses me presentaron un producto que parecía ser la octava maravilla. Este producto mejora el lupus, este producto tiene muy buenos testimonios acerca de Parkinson, acerca de Alzheimer, chicos con autismo, chicos con Down síndrome. Y yo dije, bueno, o es una mentira total o esto es la octava maravilla. Como muchos de nosotros, y para la audiencia, todo el mundo piensa, hoy esto es otra cosa más, otra hierba más, otra red de mercadeo más. Y bueno, lo que hice es me dediqué a estudiarlo, me fui a la biblioteca, que todo el mundo puede ir a la biblioteca del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se llama PubMed.gov, P-U-B de bueno, M-E-D de dedo, punto, gov, G-O-V de corta. Y ahí me puse a buscar Inmunocal y autismo, caída del glutatión y parto prematuro, caída del glutatión y cáncer, aumento de la cisteína y desafíos de salud como la hepatitis infecciosa. Y encontré que realmente los artículos estaban ahí. Entonces dije, bueno, a ver si todavía es cierto. Si vos vas a glutatión en el Wikipedia, no debes ir a Inmunotech porque causa desconfianza, dice que es el más potente antioxidante intracelular, pero tanto en animales, en plantas, en personas, incluso en hongos. Entonces empecé a revivir mis épocas mozas cuando estudiaba química y me di cuenta que sí, que el glutatión era el más importante antioxidante intracelular y que la historia era que el doctor Gustavo Bones vino a los Estados Unidos, no se pudo quedar por problemas de visa, se fue al Canadá hace muchísimos años y quería buscar una proteína que permita en ese momento mejorar la parte inmunológica. Por eso todo lo de la compañía se llama Inmunotech, Inmunocal, Inmunocal Platino. Y encontró que la mejoraba. La parte inmunológica mejoraba con aumentando el glutatión intracelular y dijo, bueno, eso es lo que voy a hacer. Y probó que el Inmunocal aumenta el glutatión intracelular y si vos querés yo puedo contarlo, si no querés me podés preguntar. Lo que hizo es conseguir una patente por medio del cual un producto mejora la inmunidad, pero aparte mejora todos los desafíos de salud. En ese momento él no podía, no buscaba eso, no sabía que la gran mayoría de las enfermedades, de los desafíos nuestros de salud, se deben a que ciertas células, en el autismo, en el cerebro, en el lupus, en la piel, o digamos en la parte inmunológica, lo que hacen es se oxidan, trabajan en forma disfuncional y se produce lo que se llama el estrés oxidativo, y si uno le saca el estrés oxidativo, mejora el desafío de salud. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y es la razón, doctor, ¿por qué usted considera que tanto profesional de la salud se ha integrado a este proyecto, aún sabiendo que muchísimos de ellos son escépticos para este tipo de productos naturales o llamados milagro? Bueno, lo más importante es diferenciar lo que es un producto milagro,
que no tiene una base científica, no tiene artículos médicos randomizados, solamente tiene la señora que mejora lo que nosotros llamamos la medicina anecdótica. La medicina anecdótica, para que vos entiendas qué es la medicina anecdótica. Bueno, yo sé que el té de tila produce relajación. Para probarlo tengo que dividir 100 personas en 50 que lo tomen y 50 que tomen un té que tenga el mismo gusto pero no que no sea de tila. Uh-huh. Y tengo que ver que estas personas que lo han tomado mejoren. En este caso hay claros artículos, especialmente en enfermedades neurodegenerativas, especialmente en enfermedades nerviosas como el autismo del sistema nervioso central, especialmente en enfermedades autoinmunes como el lupus, la dermatomiositis, la artritis reumatoidea. Entonces vos tenés que decir, no, este no es un producto milagro, sino que es un descubrimiento maravilloso, y es la octava maravilla. Que nosotros, al médico norteamericano, le cueste salir lo que nosotros llamamos brainwash, suerte que a mí me hicieron un brainwash. Porque hay muchos médicos, inclusive hay directores de servicios oncológicos en México que están en el proyecto. ¿Y por qué? Porque le han dado inmunocal a pacientes que tienen cáncer, han tolerado la radiación, han tolerado la quimioterapia, mucho mejor que el paciente que está al lado. ¿Por qué? Porque lo han probado. Inclusive, si vos vas al PDR, al Physician Death Reference, vas a ver que dice ciertos tipos de cánceres cuando vos buscas inmunocal. Y toda la audiencia puede ir al PDR.net, el Physician Digital Reference ahora, y antes era Physician Desk, porque lo teníamos que tener en el escritorio, van a imponer inmunocal y van a ver que es el único nutracéutico que tiene indicaciones, contraindicaciones, posología, efectos adversos, y van a encontrar la lista de bibliografía. Esto no es la compañía lo que lo puso, sino el PDR, el Physician Death Reference. En el mismo lugar ustedes pueden poner aspirina, pueden poner amlodipina, pueden poner Lipitor, y van a encontrar exactamente la misma información, solo que este es un producto natural de calidad farmacéutica y por eso está allí. ¿Se puede decir, doctor, entonces que es porque los doctores se dieron la oportunidad de investigar por su propia cuenta para saber si realmente este producto podría funcionar para sus pacientes? Hay lugares donde hay hasta 300 médicos. Uh-huh. Y seguro, lamentablemente, no hay manera de hacer un estudio de cómo mejora la salud de toda la población en ese lugar. Pero lo han puesto a prueba con sus propios pacientes, sí, exactamente, ¿cierto? Doctor, basado en su experiencia, ¿cuál de los testimonios que usted tiene con sus propios pacientes a los que les ha recomendado inmunocal podría ser el que más le ha impactado? Bueno, creo yo que los testimonios de autismo quizás son los que más me han impactado, porque me llenan de culpa que por 29 años tuve chicos autistas, tuve chicos con síndrome de Down y no se los he dado. No lo conocía, no está en la literatura, no lo ponen en la literatura alopática, ¿sí? Es un tratamiento alternativo, y entonces lamentablemente dejé a muchos chicos sin tratar. Pero sí hay un chico que tiene un autismo severo de 14 años con epilepsia y con síndrome bipolar, internado porque tiene un autismo agresivo, así que internado en un lugar para chicos agresivos, que le empiezan a dar en ese lugar, y a las 12 semanas pasa Navidad en la casa de la mamá, a la cual había agredido antes. Entonces, ¿por qué me impacta eso? Porque todos los chicos que tienen autismo tendrían que estar tomando, pero dependen del papá, de la mamá, para que se los den. Y todo el mundo que te está escuchando debería decir, bueno, ahora que lo conozco, no importa, ya sea Trini o ya sea cualquier otra persona, se tiene que acercar a una de nuestras reuniones, porque teóricamente todo el mundo lo tiene que saber.
Y cuando alguien le dice, ay, no, eso es un producto milagro, ni lo mires, o uno se lo lleva al neurólogo, uno tiene que preguntarle al neurólogo, ¿usted sabe qué es el glutatión? Y si no sabe, usted tiene que decirle, mire, estuve leyendo y si le aumentamos el glutatión, le vamos a desoxidar las células que no andan bien, las células de... No es que lo vamos a curar, pero el chico va a funcionar mejor. Igual que en la presión alta, igual que en el colesterol. Si uno le da una medicación para bajar el colesterol, ¿por qué no darle un producto nutracéutico a un chico que uno sabe que mejora el autismo, que mejora el síndrome de Down? Los chicos con Down syndrome mejoran francamente cuando empiezan a tomar este producto. Sobre todo, doctor, sabiendo que no tiene efectos secundarios, ¿cierto? Exacto. Los efectos secundarios, justamente venía en el auto y venía un poquito atrasado, pero venía hablando, ¿cuáles son los efectos secundarios de este producto que puede tomar todo el mundo? Que puede tomar el celíaco, inclusive, se beneficia, a pesar de que saque del suero de la leche de vaca, lo pueden tomar las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Y lo único que tiene es algunos problemas gastrointestinales y de gusto, que dentro de poco se van a solucionar. Y por eso hay una manera de tomarlo, porque, por así decir, no hay que tomar 4 sobres todos juntos por eso. Hay que básicamente ir de a poquito. Dosificando. Exacto. Primero 3 días con un sobre, 3 días con 2 sobres, etcétera, hasta lograr a una dosificación correcta para el desafío de salud. Si un señor tiene diabetes con retinopatía y una úlcera diabética, tiene que tomar más sobres porque esa úlcera diabética hay que desoxidarla para que cierre. Uh-huh. ¿Sí? Perfecto, doctor. Doctor, usted que ha asistido a múltiples conferencias en otros países como Estados Unidos, México y me parece Canadá. Que Canadá, ¿cuál cree que sea el factor por el que esto se está volviendo un movimiento en pleno crecimiento? Bueno, nosotros en un año hemos sextuplicado lo que es acá Chicago y hace 20 años que estaba acá en Chicago. Entonces, para eso, para que tengas una idea, ¿por qué? Bueno, imagínate, la medicina en los Estados Unidos es una medicina for profit, o sea, por un y todo el mundo se beneficia porque la persona está enferma. Esto lo tiene que tomar todo el mundo. Disminuye las posibilidades de que una persona tenga una influenza grave. Acá en Chicago tenemos la prueba. Disminuye las posibilidades de que una señora que ha tenido partos prematuros anteriores tenga parto prematuro. Disminuye la posibilidad de que una señora que ha tenido preeclampsia o que tiene riesgos de preeclampsia embarazada se le tenga una preeclampsia. Y se puede dar desde el neonato hasta el viejito, porque esto es un producto nutracéutico que es por así decir, un alimento. Entonces, imagínate un alimento que de golpe mejora el lupus, la artritis reumatoidea, por los cuales el Humira que vos ves en la televisión quizás cuesta $2,000 la ampolla. No lo pagás vos, pero recordá que si te llevas todos los efectos colaterales, ahí vos lo ves que te dicen, te tiene que ser testeada para la tuberculosis, tiene que ser estar segura que no te va a tener una neumonía, etcétera, etcétera. Este producto no lo tiene. El efecto colateral es que tenés un poquito de náusea los 2 primeros días o tenés un poquito de sensación de que no te gusta el gusto porque lo tomaste con agua. Entonces, imagínate que yo te digo que este producto tiene una patente para mejorar el rendimiento de los atletas de alto rendimiento. La patente es de Estados Unidos, le dio una patente que puede decir que produce entre el 10 y el 15% de mejor rendimiento en los atletas de alto rendimiento, que tiene una patente para las personas que tienen síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA o AIDS. Eso no lo tiene ningún otro nutracéutico. Además que es un poderoso antioxidante y antienvejecimiento, o sea, ¿quién no quiere evitar? Exacto. Y la palabra envejecimiento está en el PDR. Uh-huh. O sea, todo eso hace que después de 29 años de médico, y es cierto, yo estoy cerca de los 65 y quería retirarme
estaba muy estresado, etcétera, decidí retirarme para hacerle un bien a los pacientes. Yo creo que las personas se benefician, todas las personas se benefician tomando esto. Ahora, ¿es una red de mercadeo? Sí, es una red de mercadeo. Pero la realidad es que esta es una red de mercadeo con un producto que no es para cortar carne ni para cocinar. Esta es una red de mercadeo que tiene que servir para que todo el mundo no deje de recomendarle. Si hoy vos te enteraste que hay un producto que va a beneficiar a los chicos con autismo, tu obligación moral es que las personas con autismo sepan. Ya sea que vengan a tu red o que no vengan a tu red. Definitivamente, doctor, y yo creo que es la manera más efectiva de llegar a más rincones a través de red de mercadeo. Exactamente. Y esa era mi otra pregunta, doctor. ¿Cuál fue la razón o qué lo motivó a usted a retirarse de ser el director del hospital, al doctor de la parte materna infantil del Hospital Kukanik, para dedicarse 100% a este proyecto? Bueno, no es que me voy a dedicar 100%. Me voy a dedicar, pero si voy a dar ahora, por ejemplo, voy a Anaheim, en California, me voy a tomar 3 días para mí. O sea, hace muchos años que trabajaba y a mí me gusta mucho, yo enseñaba y todavía sigo enseñando y todavía voy a dar clases a Northwestern, a la gente de medicina de familia, pero la verdad es que el producto amerita. O sea, el mérito del producto hace que uno diga, ¿cuántos que me van a criticar? Pero dentro de 5 años, esas personas van a decir, suerte que vos fuiste la oveja negra. Y a mí ya me ha pasado otras veces, así que, ¿sí? Pero creo yo, doctor, que estará de acuerdo conmigo que van a ser menos los que lo critiquen que los que se lo agradezcan, ¿verdad? Con seguridad, dentro de 5 años, todo el mundo va a tener esto en su alacena. Tu papá, que tiene diabetes, a pesar de estar bien controlado, va a mejorar su pronóstico. La tía que tiene artritis reumatoidea no debe dejar de tomar los medicamentos que le da el médico. Simplemente debe probar. Si tiene 20 años de artritis reumatoidea, lo tiene que probar 4 o 5 meses para que vea cómo estaba y cómo está. Nosotros hemos visto gente que ha tenido lupus, que ha tenido toda la piel ampollada y que 2 meses después está parado haciendo el negocio para agradecer el producto que le mejoró su desafío de salud. Así es, doctor. Y bueno, también yo feliz porque afortunadamente alrededor de mi familia se ha podido ayudar a muchísimos. Les hemos cambiado la calidad de vida a mis hermanas, a mí misma. Y bueno, el día de hoy tengo un testimonio excelente que es una de mis amigas y me gustaría, si vamos a un comercial, y regresamos con una invitada de lujo que tiene un testimonio que hasta ahorita es el que más me ha impactado a mí. Con gusto, me voy a quedar si se necesita alguna explicación. Gracias, doctor. Thank you.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Ciencia y Salud y ahora con nuestra invitada de lujo que es Marta Alicia Zaragoza, una invitada que nos tiene un testimonio impactante con Inmunocal y que la semana pasada nos dio una tremenda noticia y vamos a dejar que ella nos cuente. Marta, ¿cuándo fue que descubriste el reto de salud de tu padre y cómo fue que tomaron la decisión de traerlo a este país? En agosto mi hermana y yo nos enteramos por una llamada telefónica de una prima de que mi papá estaba muy malo en el hospital en Guadalajara a causa de que él retenía por alguna causa de un cuajarón mucho líquido en un pulmón. Entonces pasaron varios días cuando nosotros mandamos a mi prima a checarlo para nosotros volver a llamar, regresarle la llamada a ver cómo estaba y ella nos dice que está muy grave. Entonces mi hermana y yo tomamos la decisión de ir a México, ir a recogerlo, traérnoslo y a ver qué podíamos hacer con para ayudarle con su salud. Okay. Toma la decisión de llevarlo al doctor y ¿cuál es la noticia, Marta? Aquí en el hospital lo llevamos, en lo que buscábamos un doctor en que lo atendiera, lo tuvimos que llevar de emergencia al hospital a causa de que su pulmón ya tenía suficiente líquido que... nos explicaron los médicos que su pulmón podía retener de 8 a 10 litros de agua. A través de hacerle tantos exámenes, nos dijeron que mi papá tenía cáncer metastático, que es el cáncer más agresivo que se riega rápidamente por las células. Él ya tenía cáncer en los huesos, cáncer en las glándulas, manchas en el hígado y el pulmón. ¿Y cómo es que tomas la decisión o cómo conoces Inmunocal y comienzas a dárselo a tu papá? Yo no conocía nada de Inmunocal, para serte sincera. Tuvimos una vez una cita en esa semana donde los 5 especialistas que se hacían cargo de mi padre, porque él tenía especialista para el pulmón, para el corazón, para la sangre, para los huesos y la oncóloga. Entonces, ese día era solamente apartado para las citas. Cada especialista nos tenía que visitar a dar su diagnóstico. Todos se pusieron de acuerdo para decirnos que mi padre, a través de causa del cáncer que él tenía, muy agresivo, que solamente le quedaban tal vez días o tal vez unas pocas semanas de vida y que trataremos de tenerlo a gusto o cómodo para que viviera a lo que le quedara de tiempo. Okay. En eso, vamos a decir tú, mi amiga Trinidad, porque ahora no la suelto, me estaba mandando un mensaje a través de Facebook para una invitación a una conferencia. Pero estábamos tan mal, yo y mi padre, que lo único que hacíamos era aguantarnos el llanto. O sea, nos salían las lágrimas, ya sea a él, ya sea a mí, cuando ella me manda la invitación y yo quedé de ver qué era lo que ella me estaba invitando. Yo a ella le quedé mal. No pude ir a la conferencia. Mi padre se puso muy grave a causa de que, como el cáncer ya lo tenía incrustado en los huesos, le estaba causando tanto dolor en la espina dorsal que le inflamaba los nervios porque ya tenía un tumorcito incrustado en medio de unos discos. Entonces salimos yo y mi hermana del hospital y la familia casi como hasta las 3 de la mañana. Yo no fui a la conferencia donde me invitaste. Yo tuve que contactarte 2 días después. Para poder, dije, yo empecé a ver toda la información, los videos, a tanto testimonio, busqué a la compañía y decidí que dije, bueno, no tenemos ya nada que perder. Te contacté para que, y gracias a Dios, me pudiste dar 2 cajas para yo empezar a mi padre desde el hospital de emergencia. ¿Cuándo fue eso, Marta? ¿Qué fecha? La primera semana de septiembre. ¿Cuándo comenzas tú a ver los cambios en tu papá? De la primera a la segunda semana. Mi papá tenía un chaleco especial que le hicieron para sostenerlo, porque a causa de que sus huesos estaban haciendo más y más frágiles, a los médicos tenían miedo y también nosotros de que él, por desbalancearse o algo, se cayera y se quebrara hasta de la cadera. Entonces, él usaba un chaleco, tiene sillas de ruedas, una andadera y oxígeno. Poco a poco, entre fueron pasando las semanas, yo empecé a dárselo en las dosis que me dijeron, se les fue incrementando rápidamente. Mi papá tenía energía, mi papá ya no quería la andadera, ya no quería ni siquiera el chaleco, y a la última nos fue dejando hasta el oxígeno. ¿A las 2 semanas? Como a las 2 semanas,
él ya no quería. Nosotros prácticamente lo forzábamos y era como pelear con un niño, pero era porque nosotros sentíamos ese miedo de que no nos lo fuera a pasar. Ahora tu papá tiene más de 2 meses de tomar el Inmunocal en dosis intensivas, ¿y cuáles son los resultados? A mi padre le hacen un examen. Quedaron los doctores de hacerle el examen a la oncóloga cada 3 meses. Entonces, en el hospital recibió uno. El siguiente examen del escaneo de su cuerpo fue en octubre 4. Y todavía se podía ver todos los daños que tenía del cáncer en el cuerpo. La semana pasada, el jueves, fuimos a otros resultados que le habían hecho unos 3 días antes para un escaneo para ver cómo iba todo su cuerpo. Nos van dando la noticia de que sus huesos están restablecidos. Las manchas que tenía el hígado no las puede ver ni siquiera la oncóloga, no las pudimos ver ni siquiera nosotros, solamente el radiólogo. Han disminuido a menos de 1 centímetro. Mi padre tiene, vamos a decir, casi como el 80% de su pulmón restablecido. Solamente falta un pedazo y las glándulas también. Y los huesos. Fuerte. Sí, los huesos también. Doctor, ¿funciona así tan rápido el Inmunocal en todos los casos o este es un caso excepcional? Bueno, primero de todo, este es un producto que hay que decir que no intenta ni curar ni tratar ninguna enfermedad. Y nadie sabe por qué un carcinoma metastático que ha producido también una tendencia a la coagulación, que es de donde empezaste, el cuajarón, y eso es importante para educar a la comunidad, que si una persona adulta tiene coágulos sin ningún motivo, uno enseguida tiene que pensar de que se debe a algún proceso tumoral. En este caso, un tumor maligno, posiblemente de pulmón, metastatizado a todos lados. ¿Cómo? Fue un coagarón que empezó desde la pierna y llegó al pulmón. Exacto, es una hipercoagulabilidad de la sangre debido a que tenés un cáncer. Igual que cierta hipercoagulabilidad cuando tomás pastillas anticonceptivas y cuando estás embarazada. Para eso, ¿es que el Inmunocal lo curó? No. ¿Es que le mejoró francamente el desafío de salud? Bueno, no hay que ser Einstein para darse cuenta si le daban unas semanas de vida y hace 4 semanas o no, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y el señor está sin creer o creer. Y esto es que vos vas al pidiar y vas a encontrar ciertos tipos de cánceres, y este es uno de esos tipos con seguridad. Y entonces lo que hace es, ha desoxidado tanto las células inmunes que le permitió luchar contra ese cáncer. Tu papá siempre va a tener un carcinoma metastático. Lo que vos no sabés es si dentro de 2 años lo vas a llevar y tu papá va a estar bien todavía caminando y cocinando, ¿correcto? Correcto. Le vas a seguir dando 4 a 6 sobres de Inmunocal y lo seguro que lo suplementás, vos lo debés haber suplementado con algunas otras cosas. Sí. Pero la realidad es que lo mismo es con los otros, yo no hablaba de los otros. Y para todo el mundo se estarán preguntando, ay, seguro que el oncólogo, el cardiólogo, todos están ya consumiendo Inmunocal, ¿correcto? No. Ok, entonces para muestra sobra un botón. Teóricamente, si yo veo que vos te di 2 semanas o 3 semanas de vida y vos venís 4 meses después, te tengo que decir qué estás haciendo. Claro. ¿Correcto? Correcto. Y lo tengo que diseminar a todo el mundo, porque yo soy oncólogo o cardiólogo, lo que sea, ¿correcto? Correcto. Muy bien, entonces volvemos a hablar de medicina. ¿Querés hablar de política y medicina? Bueno, y de hecho algo espectacular es que a pesar de que a su papá le están dando las quimos. Le están dando quimioterapia tomada, pero gracias al Inmunocal y lo como lo hemos cuidado, mi papá ha tenido los mínimos efectos que lo que reproduce. No se le ha caído el cabello, ¿cierto? Poco, sí, con su poco, bigote, poco señor. Se le ha caído. Lo único que tiene es mucha resequedad en la piel que le dijeron que era normal. Claro que no dejamos que él no deja la pastilla de la quimioterapia ni el suplemento porque es correr, como dice la oncóloga, un riesgo. Su cáncer es muy agresivo y dice que corre el riesgo de decir que tal vez vuelva, se encienda y acabe con él más pronto.
Entonces, él va a estar, yo creo que en un monocal por mucho tiempo. Y con suerte, se va a morir de algo distinto al cáncer. ¿Correcto? Correcto, Dios dirá. Entonces, digamos así, es tu misión llevárselo a todo el mundo, decirle al oncólogo, mire, yo quiero dar mi testimonio, ¿se acuerda? Puedo mostrar lo que tenía mi papá y puedo mostrar que en la historia clínica usted puso que era un cáncer terminal de semanas. ¿Por qué no se lo damos a todo el mundo? Yo se lo pregunté y se lo di. Lo único que hizo era verlo, como que ya lo conocía, y me dijo que okay, está bien, él puede tomar lo que él guste. Dije, wow. Porque están sorprendidas su enfermera de cabecera que tenía, ya no la necesita. La de rehabilitación ya no la necesita. Y ellos nos han dicho, tú, desde el otro año, ustedes tienen su milagro de Navidad. Gracias a Dios. Bien importante, esto no es un producto milagroso. No. Esto es un producto probado que la gente tiene que ir a leerlo. Por eso estoy yo acá, por eso está Trini, justamente para llevar a todo el mundo. Muchas veces me preguntan, uy, ¿vas a lucrar con la enfermedad de él? Y yo voy a decir, sí, va a lucrar con la enfermedad de él. Yo todavía fui a Walgreens y una vez sin tener mucha enfermedad, vayan y pregunten a ver si le dan gratis el shampoo para sacar la caspa. Y le van a decir, no, hay que pagarlo. O hay que pagar el lisinopril o hay que pagar las drogas. Y eso Walgreens gana dinero. Y cierto. A mí me pagaban cuando iba al Cook County, me pagaban por atender pacientes que pagaba la gente del county. Entonces, bien importante saber que si vos no querés hacer negocio, podés donar el dinero a San Jude, se pueden hacer muchas cosas, pero lo mejor es que beneficies a esos pacientes que necesitan el inmunocal, que necesitan ser tratados y que uno tiene que ponerse como nuestra compañera que va a dedicar su vida a los chicos autistas, exactamente lo mismo. Definitivamente, doctor, y esa es la razón por la que estamos haciendo estos programas, estos talleres informativos, para que la gente se entere que hay esperanza para muchísima gente, que no es un producto milagro, pero que sin embargo está mejorando la salud de todas las personas, y testimonios tenemos muchísimos en los talleres informativos que damos los miércoles, ¿verdad, doctor? Sí, acá en Oak Park, así que bien cerca de la gran mayoría de las personas que están cerca del EL, ¿sí? Está a una cuadra en el Hospital Carlton, en la calle Pleasant Street. 1110. Pleasant Street. Todo el mundo conoce, es el único hotel que está en Oak Park. Y en ese hotel, a las 7 de la tarde, todos los miércoles, damos reuniones informativas y damos reuniones informativas acerca no solo del producto, sino la empresa Inmunotech, y acerca del plan de compensación para la gente que le interesa tratar el cáncer de bolsillo. Y bueno, vamos a dar los números de teléfono para quienes estén interesados en saber un poco más de cómo conseguir el inmunocal, dónde pueden reunirse para escuchar más acerca de inmunocal, y el número de teléfono es el 773-454-8567. 773-454-8567. Y el teléfono de Marta para quien quiera preguntarle algo y integrarse también al equipo de Marta. 708-509-3984. Otra vez, Marta. 708-509-3984. Ok, pues muchísimas gracias. Estamos aquí. Gracias. Vamos a estar continuamente dando esta información todas las semanas. Así es de que esperamos contar con el apoyo de mucha gente para llegar a cada vez más hogares que están sufriendo. Y para ayudar a las familias, porque cuando tenemos una persona enferma en casa, sufre la familia completa. Así es de que muchísimas gracias, doctor, por apadrinar este día nuestro programa. Esperamos verlo por aquí más seguido. Y Marta, muchas gracias por tu apoyo, por venir a dar el testimonio de tu papá. Y pues le deseamos que siga mejorando para que después nos lo traigas. Mija, muchas gracias, porque si no hubiera sido por ti, que tú me hayas contactado en ese momento que yo necesitaba, yo creo que yo nunca haya conocido un monocal y yo nunca se lo haya podido dar a mi padre. Y creo que esa es la misión que tenemos todos. Si nosotros pudimos mejorar, podemos ayudar a muchísima gente, ¿verdad, doctor? Eso quizás es lo más importante para la audiencia del programa. No piense que estamos tratando de venderle nada. Simplemente conozca el proyecto, conozca el producto,
entre al internet, no necesita ir a Inmunotech, puede ir directamente a averiguar en PubMed.gov, que es una biblioteca que administrada por el gobierno de los Estados Unidos y que usted tiene todos los artículos donde está incluido Inmunocal. Inclusive hay un capítulo de Luc Montagnier, el premio Nobel de Medicina del 2008, por haber descubierto el virus del SIDA, acerca del estrés oxidativo en el cáncer y en el AIDS, en el SIDA, y E Inmunocal. No habla Luc Montagnier acerca del glutatión, acerca de la cisteína, habla directamente del producto Inmunocal. Te agradezco mucho por invitarme. Muchísimas gracias y nuevamente vamos a dar el número, el 773-454-8567. 773-454-8567. 708-509-3984. Muchas gracias y los esperamos aquí la próxima semana. Gracias.